Señoras, señores, amigos del Tiempo es Oro, muy buenas noches. Reciban, como siempre, nuestro más cordial saludo. Hoy es noche de novedades. Algún día tenía que llegar la novedad y por fin hoy tenemos muchísimo gusto en inaugurar una serie de novedades que ustedes irán conociendo poco a poco. Más que cansarles con las explicaciones sobre estas novedades, lo que vamos a hacer es sencillamente ponerlas en marcha. En primer lugar, para no cansarles, y después, porque como mejor se explica cualquier prueba nueva, es viéndola. Por supuesto que estas pruebas intentamos que den mayor esplendor y gloria a nuestro Tiempo es Oro, si es que ello es posible, y permítanos la inmodestia, y por supuesto que nuestro concursante gane muchísimo más dinero. Por ejemplo, en las tres superpreguntas finales saben ustedes que el concursante podía ganar 300.000 pesetas. Pues bien, eso va a pasar a la historia. A partir de hoy, a partir de esta noche, con las superpreguntas, que ya no serán tres, sino cinco, nuestro concursante podrá ganar 1 millón de pesetas. 1 millón de pesetas simplemente con las cinco superpreguntas finales. Esa posibilidad millonaria, junto a las que ya irán ustedes conociendo en la noche de hoy, yo creo que van a dar una emoción más que justificada a la edición presente y a todas las que vengan después de nuestro Tiempo es Oro. De momento, vamos a inaugurar el programa de hoy con un nuevo juego. Es lo que hemos titulado el juego del sí y del no. El juego del sí y del no es una cosa muy sencilla, ya lo verán, pero les daré una somera explicación. Yo iré facilitando a nuestro concursante de hoy una serie de afirmaciones y él sencillamente tiene que decir si sí o si no. Eso sí, en el momento en que haya agotado 7 síes o 7 noes, los restantes hemos de considerarlos pues como síes o como noes, considerando lo que haya restado. Es decir, tiene 7 síes y 7 noes. En el momento en que los síes sean 7, lo demás serán noes, seguro. ¿Verdad que está como un poco confuso? Pues no, en modo alguno. Ya verán ustedes que es muy fácil y sobre todo esto va a procurar a nuestro concursante la posibilidad de iniciar el programa de hoy ganando dinero. Nuestro concursante está aquí, le recibimos con un aplauso. Aquí está Francisco Gómez Beltrán. Un aplauso para él. Buenas noches. Mucha suerte. Don Francisco Gómez Beltrán, buenas noches. Buenas noches. ¿Preparado? Sí, sí, preparado. ¿Estás contento de inaugurar la nueva modalidad del Tiempo es Oro? Encantado. Oye, dinos cuál es tu profesión, aunque sea. Sí, bueno, yo hago diseño de tecnologías alternativas, solar y eólica. Qué bien. Bueno, pues tenemos aquí un auténtico científico esta noche. Vamos a ver si eso es cierto. Supongo que con mi explicación no, pero como ya te lo hemos explicado antes, sabes perfectamente en qué consiste este jueguecito, sí, ¿verdad? Sí, perfectamente. Bueno, pues como nuestro amigo Francisco ya lo sabe, van ustedes a comprobar que es muy sencillo. El juego del sí y del no. Vamos a ello. Bien, pues vamos a someter a Francisco a esta primera prueba del Tiempo es Oro. Hemos de avisar que en el extremo superior izquierdo de sus pantallas, ustedes podrán seguir la evolución del marcador. Primera cuestión, Francisco. ¿El Reino Unido ganó el último festival de la canción de Eurovisión? No. Correcto, fue Suiza. Segunda, si usted pasea por Montmartre, ¿se encuentra en la ciudad de Bruselas? No. Correcto, claro, se encuentra en París. Tercera, ¿los animales más antiguos y numerosos son los insectos? Sí. Correcto, claro que sí. Cuarta, ¿el Mar de Mármara se encuentra entre Italia y Grecia? No. Correcto, está entre Grecia y Turquía. Quinta cuestión, en Sierra Leona usted puede comprar un león con las monedas llamadas leonas. Sí. Correcto, sí que puede hacerlo. Sexta cuestión, Vivi Andersson es una actriz sueca. Sí. Correcto, Vivi Andersson es una actriz española, muy bien. Siete, la India es uno de los mayores productores de cine del mundo. Sí. Correcto, muy bien. Octava cuestión, el idioma más hablado en el mundo es el inglés. No. Correcto, es el chino. Novena cuestión. El premio Nobel de Literatura de 1953 fue concedido a Winston Churchill. Sí. Correcto. Décima. La ciudad de Roma fue escenario de las Olimpiadas originales. No. Correcto. Fue Olimpia, en Grecia. Muy bien. Décimo primera. El taekwondo se originó en Japón. No. Muy bien. Se originó en Corea. Décimo segunda. La primera ave doméstica fue la oca. Sí. Sí, sí. Correcto. Además son unas guardianes estupendas.
Décimo tercera. La famosa frase alea jacta est, la suerte está echada, fue pronunciada por Marco Antonio. No. Ni mucho menos, fue Julio César. Julio César. Y muy bien, pues vamos a por la última, que dice así, atención Francisco, el exmarido de la actriz Cher, Sonny Bono, es el actual alcalde de Palm Springs, del condado de Riverside, California, y esta tiene como respuesta... No, sí, que sí. Que sí, forzosamente tenía que ser que sí para equilibrar el marcador. El marcador por fin se ha equilibrado, le quedaba un sí y lo ha dicho. Muy bien, Francisco, esa evolución... Esas respuestas de Francisco en el primer momento de nuestro tiempo es oro va a tener un reflejo aquí en el marcador porque sus aciertos se van a multiplicar por 5. Es decir, que ahí está la cantidad. Son 70.000 pesetas. Vamos a ver cómo esas 70.000 pesetas pasan del marcador parcial al marcador definitivo. Porque es ahí donde deben estar. 70.000 pesetas arriba. Ahí está el primer aplauso para Francisco. Aquí está también. Francisco es un hombre de nervios templados, es decir, que esto le habrá servido simplemente para tomar contacto con el programa y no para quitarse nervios encima. Eso está muy bien, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que ha llegado el momento de conocer a los ayudantes, porque en esta nueva etapa del Tiempo es Oro, aparte de ganar más dinero, aparte de algún que otro juego nuevo, pues hay cosas que no hemos renunciado a ellas, hay cosas que las mantenemos. Y una de esas cuestiones es los ayudantes. Francisco Gómez Beltrán ha venido acompañado, claro que sí, y vamos a conocer por quién. Hola. Estos son los ayudantes de Francisco, doña Margarita Candón y don Francisco Javier Guerri. Margarita y Francisco Javier vienen, al igual que Francisco Gómez Beltrán, de la ciudad de Barcelona. ¿Es así? ¿Sois de Barcelona los dos? Bien, contadme algo. Margarita, por ejemplo, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué haces en Barcelona? Soy licenciada en filosofía y trabajo en la universidad. Muy bien. ¿Y tu participación en El Tiempo es Oro es algo que se produce con grandes ilusiones? Sí, por supuesto. Claro que sí. ¿Y don Francisco Javier Guerri, a qué se dedica? Bueno, yo soy médico forense titular. Ajá. Y también médico estomatólogo dentista. Muy bien. No es el primer médico estomatólogo dentista que aparece en El Tiempo es Oro. Creo que ciertamente tuvimos la grata visita de un colega de Alicante. Yo no sé si tuviste ocasión de verle. No, no lo vi. Bueno, pues que tengáis muchísima suerte, Margarita, Francisco, Javier, que vuestra participación en esta nueva modalidad del Tiempo es Oro sea propicia y que os quedéis en Barcelona pues con los bolsillos algo más repletos de dinero. Espero que sí. Gracias. Gracias por estar con nosotros y vamos ya, después de saludar a los ayudantes, de conocer algunos detalles, muy poquitos, eso sí, vamos al primer espacio de preguntas de nuestro programa. ¿Qué grande es ser joven? ¿Qué grande ser joven? Sigue siendo una prueba que en El Tiempo es Oro nos ofrece la posibilidad de repasar los acontecimientos de una década, la década en la que nuestro concursante tenía 15 y 25 años. En el caso de Francisco Gómez, eso se produjo entre 1966 y 1975. Y será otra oportunidad de ganar dinero y sumarlo a esas 70.000 pesetas que ya lleva ganadas. ¡Vamos allá! Don Francisco, ¿preparado? Preparado. Esta será la primera pregunta. En 1967, ¿qué almirante español fue designado para ocupar el cargo de vicepresidente del gobierno? Carrero Blanco. Correcto. Tiroteo en París el 27 de junio del 75. Murieron dos inspectores y un ciudadano libanés. El autor de las muertes logró huir. ¿Quién era? Sí, un terrorista que se llama Carlos. Correcto, de supuesta nacionalidad venezolana. Venezolana. La actual República del Zaire era antes el Congo belga. En 1966, su capital, Leopoldville, es rebautizada con un nuevo nombre. ¿Cómo se llama? ¿Lubumbashi? No. No. Kinshasa. Casi 37 años después de su marcha al exilio, vuelve a España en 1968 doña Victoria Eugenia, viuda del rey Alfonso XIII. ¿Cuál es el motivo de su estancia en Madrid? ¿En qué año, perdón, ha dicho, eh? 37 años después de su marcha, en el 68. Sí, es el bautizo del príncipe Felipe. Correcto. En 1968 también el líder del movimiento negro americano resultó mortalmente herido por varios disparos en un atentado en la ciudad de Memphis. ¿Quién? Sí, Martin Luther King. Correcto. En el 69 se produjo en España un gran escándalo financiero centrado en la empresa Matesa. ¿Quién fue considerado el principal responsable? Juan Vilar Reyes. Correcto. El año 1969 empezó con fuertes medidas represivas por parte del gobierno. Recuerda que se anunció el 24 de enero de aquel año. ¿El juicio de Burgos? No.
No sé. El juicio 1001. En todo el territorio español, la implantación del estado de excepción. En 1970, un bedel de la universidad que se hizo célebre en televisión contestando a un concurso preguntas sobre los pájaros recibe la cruz de Alfonso X el Sabio. ¿Sabe el nombre del bedel? Era en ornitología, ¿no? Sí, cierto. Queremos saber el nombre del caballero. No lo recuerdo. Secundino Gallego, don Secundino Gallego. El 24 de octubre de 1971, la ONU cumplió 25 años de existencia. ¿Cómo se celebró musicalmente hablando? Sí, con el estreno del himno a la paz de Pau Casals. Correcto. En los tristemente célebres Juegos Olímpicos de Múnich del 72, un norteamericano, Mark Spitz, consigue 7 medallas de oro en natación. ¿Cuántas individuales y cuántas por equipos? 3 y 4. Muy bien, 4 individuales y 3 por equipos, correcto. ¿Con qué país asiático establecimos relaciones diplomáticas los españoles el 9 de marzo de 1973? La China comunista. Correcto. El caso Watergate obligó a importantes renuncias dentro de la administración Nixon durante la primavera de 1973. ¿Recuerda el nombre del jefe del FBI, uno de los implicados en el caso? ¿Haldeman? No. Casi. No. Patrick Gray. En 1968, Maciel, con el La La La, gana la canción de Eurovisión en el Albert Hall de Londres. ¿Quién quedó en segundo lugar? Inglaterra. Con Cliff Richard, correcto. ¿Qué actividad deportiva resultó ser un eficaz recurso diplomático en las relaciones entre Estados Unidos y China? El ping-pong. Correcto. Un grupo guerrillero en acto propagandístico en el 74 roba la espada de Bolívar, el libertador. ¿Dónde? En Caracas. ¿No? ¿Venezuela? No, ¿en qué ciudad? En Bogotá. De aquí a la eternidad. Este es el título de una gran película y el epitafio que podría dedicarse a su protagonista, que murió en el 66. ¿Quién? Monty Clift. Correcto. En 1972 fue un año muy importante para Ceilán. Se proclamó la República, fueron nacionalizados los bancos y las plantaciones y se cambió el nombre del país, que adoptó otro nombre. ¿Cuál? Sri Lanka. Correcto. El Papa Pablo VI publica en el 68 una encíclica sobre la ilicitud de los anticonceptivos y cualquier otro método que no sea el de la continencia para limitar la natalidad. Título de esta encíclica tan controvertida. Humanevite, correcto. Mayo del 68, sublevación estudiantil en París al grito de la imaginación al poder. ¿Quién era el ministro de Educación francés? Perefit. Correcto. El 2 de mayo del 67 se inauguró el llamado Tribunal Bertrand Russell. ¿Qué finalidad tenía? Juzgar los crímenes de guerra de Vietnam. Correcto. En 1972, un templo egipcio es trasladado a piezas e instalado en Madrid. ¿Qué templo es? Devot. Correcto. El éxito del año 68 en las pantallas españolas es West Side Story. ¿Quién es la protagonista femenina? Natalie Wood. Correcto. En el hit parade español del 67 destaca el tema Black is Black. ¿Quiénes lo interpretaban? Los Bravos. Correcto. Por su política racista en el 70, el Comité Olímpico Internacional expulsa y veta a una nación. ¿Cuál? Sudáfrica. Correcto. En la fiebre de la conquista del espacio en el 72, una nave norteamericana es lanzada al espacio desde Cabo Kennedy con destino a Júpiter. ¿Nombre de la nave? ¿Apolo 12? No. ¿13? No. ¿14? No era un Apolo. No era un Apolo. ¿Saturno VI? Tampoco. ¿Géminis 11? Tampoco. No sé. Era Pioneer y era el 10. A partir de 1972 se derogan en España las limitaciones impuestas a las mujeres menores de 25 años, pasando la mayoría de edad, a todos los efectos, a la misma edad que regía para los varones. ¿Cuál era la edad? 21. Correcto. Paul Getty III fue finalmente liberado por sus secuestradores, eso sí, con una oreja menos, el 14 de diciembre del 73. ¿A cuánto ascendió la cantidad pagada en liras? ¿Mil millones? No. Perdón, 10.000. 10.000. 10.000 millones de liras, correcto. En sesión plenaria de las Cortes en el 74, el presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, se declara aperturista. Es el llamado espíritu del 12 de febrero. ¿Quién presidía la Cámara? Rodríguez de Valcárcel. Correcto. Bailaba, cantaba, era de color y murió en París el 12 de abril del 75, rodeada de hijos de distintas razas. Josephine Baker. Correcto. El Lute se fugó el 1 de enero de 1971 del penal de Cádiz. ¿De qué forma pudo escaparse? Trepando por el muro. De la forma más tradicional, correcto. En 1969, el estreno en España de una película de educación sexual que causó enorme conmoción por su escena del parto. ¿Cómo se titulaba Elga. La película? ¿Perdón? Elga. Correcto. En el Festival de Cannes del 66, un hombre y una mujer tuvieron gran resonancia. ¿Quién les puso música? ¿Michel Legrand? No. ¿Francis Lee? Sí, correcto. En septiembre de 1971 falleció un líder soviético que hizo mundialmente famoso a su zapato al utilizarlo golpeando con él una mesa. ¿A quién nos referimos? Khrushchev. Correcto. A través de...
Muy bien, es realmente una máquina de contestar preguntas, nuestro amigo Francisco. Incluso daba respuesta antes de que yo acabara de formularla. Muy bien, realmente sigue con los nervios templados, no se ha alterado para nada, como ustedes pueden comprobar. Y ahí están las cantidades que se han cruzado y son bastante desiguales. 21.000 pesetas por un lado, 20.200 por otro. Y esa suma, evidentemente, tiene que reunirse con las 70.000 que tengo aquí a mi izquierda. Vamos a ver cuál es la magia del marcador ahora mismo. 111.200 pesetas. Un aplauso, ¿verdad que sí? ¡Claro! Y después de recordar esta década de los 15-25 años, que no anda muy lejana para nuestro amigo Francisco, un nuevo espacio en nuestro Tiempo es Oro. Es lo que hemos llamado Almas Gemelas. Lo de Almas Gemelas es un juego que nos hemos inventado y que puede procurar también, evidentemente, dinero a nuestros concursantes y, sobre todo, con la participación de los ayudantes en este caso. Lo de Almas Gemelas, insisto, es un juego que gira en torno, pues eso, a dos almas gemelas. Las combinaciones pueden ser realmente muchísimas. La de hoy yo creo que es más que adecuada. Son dos grandes estrellas de la pantalla. Son Gary Cooper y John Wayne. Dos actores inolvidables, de los cuales guardamos inolvidables recuerdos todos los de nuestra generación, porque no en vano nos alegraron muchísimas tardes de domingo. John Wayne y Gary Cooper van a ser los que hoy procuren una leve preocupación a los ayudantes y al concursante mismo, porque ellos deben decirme si lo que yo digo pertenece a uno o a otro. Sencillamente eso, a cambio de un acierto, 10.000 pesetas. Y la decimotercera cuestión, la última, irá para el concursante, para Francisco. En el caso de que lo acierte también, 20.000 para él. Es decir, que un montón de dinero que entra en juego ahora mismo con John Wayne y Gary Cooper. Atención, Margarita, esta es la primera cuestión. ¿Quién de los dos nació el 7 de mayo de 1901? Gary Cooper. ¡Correcto! Francisco Javier. Fue el segundo hijo de un matrimonio de emigrantes ingleses. ¿Gary Cooper? No es correcto, fue John Wayne. Margarita. Su nombre verdadero era Marion Michael Morrison. Gary Cooper. No es correcto, ese nombre correspondía a John Wayne. Francisco Javier. Fue vendedor de helados y camionero. ¿Quién pudo ser? John Wayne. Pues muy bien, correcto. Margarita, su padre fue juez del Tribunal Supremo de Montana. Gary Cooper. Correcto, muy bien. Francisco Javier, entre sus amigos se le conocía por el seudónimo del Duque. Ese es John Wayne. Claro que sí, muy bien, correcto. Margarita, debido a una rotura accidental de cadera, andaba de un modo peculiar. John Wayne. No es correcto. Nos referíamos a Gary Cooper. Francisco Javier, ¿quién de los dos, Gary Cooper o John Wayne, medía 1,90 m? Gary Cooper. Correcto, aunque John Wayne tampoco era un enanito, precisamente. Margarita, empezó en el mundo del cine como especialista en caídas de caballo. Gary Cooper. Correcto, así empezó Gary Cooper. Muy bien. Francisco Javier, en Los Usurpadores compartió honores estelares y, según cuentan, placeres privados con Marlene Dietrich. John Wayne. Correcto. Margarita, ¿quién de los dos obtuvo 3 veces el Oscar? Gary Cooper. Correcto. Francisco Javier se bañó en las aguas del Río Rojo, en las aguas del Río Grande, en las aguas del Río Lobo, seguramente en algún otro río también. Ese es John Wayne. Ese es John Wayne, correcto. Muy bien. Pues estas son las 12 cuestiones que queríamos plantearles de nuestras almas gemelas a Francisco Javier y a Margarita. El resultado, ya lo ven ustedes ahí, 50.000 por un lado, 40.000 por otro, pero eso no es todo, porque la cuestión número 13, la decimotercera cuestión, la debe dilucidar Francisco. Y a cambio de 20.000 pesetas le vamos a preguntar algo, teniendo en cuenta que la contestación aquí no es Gary Cooper o John Wayne. Puede ser Gary Cooper, puede ser John Wayne, pueden ser los dos y puede ser ninguno de los dos. Atención, Francisco. ¿Creó su propia productora? ¿Gary Cooper, John Wayne, los dos o ninguno? Dímelo ya, Francisco. Ah, tiene que ser enseguida. John Wayne. John Wayne. Bien, pues lamentándolo mucho, hemos de decir que no es correcto, porque en este caso la respuesta era los dos, ambos. Gary Cooper creó la Baroda Productions y John Wayne creó en el año 47 Bacchal Productions.
Por lo tanto, esas 20.000 pesetas, lo siento, Francisco, lo siento, esas 20.000 pesetas no van a subir, no se van a reunir con las 90.000 que habían ganado, y muy bien, Francisco Javier y Margarita, pero esas 90.000 sí que van a venir aquí ahora mismo. Ahí están, 201.200 pesetas. Un aplauso para los tres. Felicidades a Margarita y a Francisco Javier, y por supuesto también a Francisco, porque han deambulado por esta prueba con una gran pericia y seguridad. ¿Y ustedes qué tal? ¿Han jugado con nosotros? Espero que hayan acertado muchas respuestas. A ver qué tal les va ahora a ustedes, si es que tienen intención de jugar con nosotros, en el tema que le vamos a plantear a Francisco Gómez Beltrán, precisamente el suyo, su tema. Ahora bien, ¿cuál es el tema de Francisco? Lo vamos a saber enseguida porque se lo vamos a preguntar. Don Francisco, ¿cuál es el tema? Actualidad política mundial del año 1987 hasta el presente. Es decir, la actualidad política mundial del último año. Del último año. Pues es un tema que se las trae. Digo yo, porque aquí han aparecido temas aparentemente muy complicados, pero yo creo que esto tuyo es más complicado que la historia del Imperio Romano. Bueno, ¿y por qué te gusta este tema, precisamente? Bueno, no, mira, no sé, es que soy un asiduo lector de periódicos y entonces pues escogí este tema. No sé. Ah, muy bien. ¿Cuántos periódicos lees al día? Dos, al menos. Al menos dos. Sí. Muy bien, pues espero que este entrenamiento le sirva a Francisco para recordar los hechos de la política internacional en el último año y ganar así un montón de dinero. Vamos a preguntarle cosas al respecto. ¿A punto, don Francisco? A punto. Pues ahí va la primera pregunta. Miremos hacia atrás. Hace exactamente un año, el 17 de mayo del 87, los medios de comunicación difundieron ¿cuál fue la noticia mundial de primera plana y de apertura de los telediarios de hace un año? El ataque de la aviación iraquí a la fragata Stark. Ni más ni menos, correcto. ¿Durante qué día de los últimos 366 días, porque el año es bisiesto, recibió el mundo la mejor noticia internacional del año? La firma del tratado INF, el 8 de diciembre, en Washington. Correcto. Hemos hablado de hace un año, pero díganos ahora mismo la noticia internacional del día, la que hoy han destacado los medios de comunicación. Bueno, la retirada en 9 meses de los soviéticos de Afganistán. Correcto. ¿Cómo se llama el grupo opositor al general paraguayo Alfredo Stroessner con el cual se entrevistará el Papa mañana? ¿Partido Colorado? No. ¿Partido Blanco? No. No sé. Grupo de Constructores de la Sociedad. El pasado fin de semana, un superpetrolero español fue atacado y hundido en aguas del Golfo Pérsico por parte de la aviación iraquí. ¿Cuál era el nombre del buque? Barcelona. Correcto. El año pasado, una desviación de fondos y la venta ilícita de armas a un país asiático ocupó la atención de los norteamericanos y del mundo entero. ¿Cómo se denominó este affair? Sí, era la venta de armas a Irán, Iran Gate. Correcto. ¿Qué coronel y exmarín norteamericano resultó estar más directamente implicado con el affair Iran Gate? Oliver North. Correcto. Hace 2 meses y tras una gestión al frente del gobierno italiano muy breve, dimitió el primer ministro de la República. ¿Cuál es su nombre? Giovanni Goria. Correcto. El año pasado se desató una crisis social y política en Panamá a causa de unas acusaciones contra el jefe de las Fuerzas Armadas de ese país, general Noriega. ¿Pero cuál es el nombre del coronel que le acusaba? Díaz Herrera, puede Correcto. Ser. Correcto. Es. En verano del 87, Francia e Irán se vieron implicadas en lo que se llamó la Guerra de las Embajadas. ¿Quién fue el desencadenante de la crisis? Un traductor llamado Gorgi. Ni más ni menos, correcto. El primer ministro indio, Rajiv Gandhi, recibió un fuerte bastonazo mientras pasaba revista al ejército de un país que estaba visitando el año pasado. ¿De qué país? Sri Lanka. Correcto. En agosto se celebró una importante conferencia entre los 5 presidentes centroamericanos. Esa cumbre se hizo en Guatemala, pero ¿quién tuvo la iniciativa? Sí. Óscar Arias y es Esquipulas II. Correcto. El 17 de agosto pasado murió en Alemania el último nazi de la cárcel de Spandau. ¿Cuál era el nombre del famoso prisionero? Rudolf Hess. Correcto. El año 87 fue un año trágico en las bolsas internacionales, al menos cierto día que ha pasado a conocerse como el lunes negro. ¿Qué día era? 17 de octubre. No. 18. ¿Tampoco? 19. Sí, el 19 de octubre. Tras el rechazo a 2 candidatos propuestos por Reagan para la presidencia de la Corte Suprema norteamericana, finalmente el Congreso aprobó el tercero. ¿Cuál es su nombre? Kennedy. Correcto, Anthony Kennedy. En Haití se celebraron elecciones presidenciales y legislativas el 29 de noviembre, pero ese día resultó bañado de sangre. ¿Cómo se llama el general que estaba entonces al frente de la Junta del Gobierno Provisional? Henri Nanfi. Correcto. El 30 de diciembre juró su cargo el presidente Robert Mugabe, pero ¿de qué país?
¿Qué país preside Mugabe? La antigua Rhodesia, Zimbabue. Correcto. En enero de este año, las Naciones Unidas enviaron a Israel un representante norteamericano para que se entrevistara con las partes implicadas en los conflictos en los territorios ocupados. ¿Cuál es su nombre? Sí, Golding, ¿no? Barack Golding, correcto. El 15 de enero, China y Portugal firmaron un acuerdo relativo al futuro de una excolonia portuguesa en Asia. ¿Cuál? Macao. Correcto. Este año se celebran elecciones presidenciales en Estados Unidos. Los resultados, según se dice, son ya pronosticados por los caucuses, que se hacen en un pequeño estado habitado por granjeros. ¿De qué caucuses hablamos? Los caucuses son sondeos electorales restringidos. ¿Del estado? Sí, el estado. ¿Iowa? Iowa, correcto. Otras elecciones que también sientan precedentes son las de otro estado norteamericano, pero que no se celebran en forma de caucuses, sino de primarias. ¿De qué primarias hablamos? ¿Es el estado de Nueva York? No. ¿California? Tampoco. ¿New Jersey? No. ¿Rhode Island? Tampoco. ¿Vermont? No. ¿Maine? Ay, no. ¿New Hampshire? Tras los acuerdos de Esquipulas, los andinistas y la contra se encontraron en un pequeño pueblo nicaragüense cerca de la frontera con Costa Rica. ¿Cuál? Sí. No sé. No lo recuerdo. Ay. Lo siento. No sé. Está en el noroeste, pero no lo sé. Sí. Sapoa. En Pretoria se juzgaron 6 negros implicados en un linchamiento de un alcalde negro. Fueron condenados a muerte, pero la presión internacional ha evitado la ejecución. ¿Cómo se conoce a este grupo de 6 personas? ¿Los 6 de Shapperville? Ni más ni menos. Durante más de 15 días, un comando chiita secuestró un avión kuwaití. Esto ocurría hace aproximadamente un mes y medio. ¿Cómo se llama el primer aeropuerto iraní donde fue obligado a aterrizar el avión? Mashhad. Correcto. Los terroristas de Gaza y Cisjordania, en Israel, continúan en conflicto y bajo una intensa represión. ¿Cómo se llama el ministro de Defensa israelí? Yitzhak Rabin. Correcto. El gabinete de gobierno israelí está formado por 2 partidos, el Likud y los laboristas. ¿Con qué nombre se conoce a estos nacionalistas del Likud que son más moderados? Pero, ¿en qué nombre? ¿Qué nombre tienen los nacionalistas del Likud que son más moderados? ¿Palomas? Sí, señor, correcto. Precisamente hace pocos días una destacada personalidad de Israel se entrevistó con Felipe González con motivo de la reunión de la Internacional Socialista en Madrid. ¿Quién es? Simón Pérez. Correcto. ¿Cómo se llama la exesposa del político ultraderechista francés Jean-Marie Le Pen? Su exesposa... Pierret. Dime. Pierret. Pierret Le Pen, muy bien. Hace 2 semanas hubo elecciones presidenciales en Francia. ¿Por qué porcentaje de votos ganó el presidente Mitterrand en la segunda vuelta? 54,9, ¿no? Correcto. Sí, sí, entre las sorpresas que el exministro Chirac dio antes del día de las votaciones presidenciales, hubo un retorno, el de una mujer que cumplía condena de 3 años en Nueva Zelanda. Esa mujer es un agente secreto francesa. ¿Quién? Sí, es las que hundieron el Rainbow Warrior. El nombre era Dominique Prieuet. Sí, bueno, en serio. Se hundieron el Rainbow Warrior, ¿no? Muy bien. Realmente nos ha demostrado Francisco que la lectura diaria de 2 periódicos es algo que, en fin, le podía llevar a ejercer un buen papel en este su tema, la política internacional en el último año. Muy bien, ahí está el resultado, ahí lo han comprobado ustedes. 115.000 y 115.000 pesetas. Serán 230.000 pesetas las que suban ahora mismo al marcador. Vamos a ver cómo queda. Pues queda así, 431.200 pesetas. Un aplauso para don Francisco. Dominio ciertamente de Francisco Gómez Beltrán en torno a su tema y yo espero que dominio también de Francisco Javier y de Margarita en torno a su ciudad, a Barcelona, porque ahí está, en su ciudad. Y de las muchas posibilidades que tiene Barcelona, habrá que quedarse con una. Que lo haga Francisco a través de una elección que va a efectuar ahora mismo en la bandejuela que Janine le ofrece. Ahí hay 3 sobres. Ya está la suerte echada. Vamos a ver qué rincón de Barcelona, o exactamente qué, va a jugar con nosotros. ¿Está claro, don Francisco? Sí, sí, perfectamente, bueno, claro. Está muy claro, ¿verdad? Pues a ver si Margarita y Francisco Javier lo adivinan enseguida. Les recuerdo que tienen 2 minutos de tiempo a partir de que suene este gong. Adelante. ¿Es un monumento? No. ¿Es un edificio público? No. ¿Es un edificio privado? No. ¿Es una calle, plaza o parque? Sí. ¿Es un parque? Sí. ¿Está situado en el casco viejo? No. ¿Está situado en la zona de Calvo Sotelo? No. ¿Barrio de Gracia? En el barrio de Gracia, no. ¿En Sants? Sí. ¿Cerca del barrio de Sants? Sí. Minuto y medio. ¿Es el Parque de la España Industrial? Sí.
es el Parque de la España Industrial. Estaba clarísimo que era el Parque de la España Industrial porque su paseo últimamente estaba precisamente discurriendo por los parques o por las cercanías de los parques, de los poquitos que hay en la ciudad de Barcelona. Muy bien, serán 50.000 pesetas las que suban al marcador y después comentaremos la jugada de este Parque de la España Industrial con Francisco Javier o con Margarita. Vamos a recoger las 50.000 pesetas. Ahí están 481.200 pesetas. Un aplauso para los tres. Muy bien. ¿Y qué ha pasado? Que el Parque de la España Industrial ha sido objeto de mucho ensayo, por supongo que habéis ensayado esta prueba, ¿verdad? Sí, sí. Sí, por supuesto. Mm. Había una serie de variables, una serie de posibles, y entonces, al ser una de las últimas cosas que han sido inauguradas, imaginábamos que entraba dentro de las posibles. Qué suerte, ¿verdad?, que haya salido el Parque de la España Industrial. Pues sí. A vosotros, bueno, sabéis que ha sido un parque muy polémico. Sí. A unos les gusta, a otros les disgusta. Hay quien está absolutamente en desacuerdo con la estética y a quien está encantado. Yo no os voy a preguntar a vosotros vuestra opinión, pero ¿es un lugar que conocéis, al que acudís habitualmente o no? Por ejemplo, Francisco. No, yo acudir no. Lo conozco, sí que lo conozco, sí. Sí, sí. Allí hubo una fábrica que se llamaba la España Industrial. Un poquito, ¿no?, de historia, se venga, un poquito de historia. Sí, bueno, una fábrica de las primeras que hubo en Barcelona, ¿no?, que se llamaba la España Industrial, luego esa fábrica se cerró y se encargó el proyecto a un arquitecto vasco que se llama Luis Peña Ganchegui. ¿Quieres que dé mi punto de vista o me callo? Bueno, si te parece bien, ¿por qué no? Eso es un verdadero desastre, ¿no? Ay, ay, ay. Porque lo que necesita Barcelona es, bueno, sombras, verdor, ¿no?, y no descampados de cemento. Desde mi punto de vista, naturalmente. Claro que sí. La opinión de Francisco Gómez en torno, como decíamos antes, a un polémico lugar de Barcelona llamado Parque de la España Industrial. Vengan ustedes a conocerlo con nosotros. Clásicos de hoy en versión Campofrío. Más sabrosos que nunca. Chorizo, salami, salchichón, embutidos Campofrío. El sabor de la vida de hoy. Campofrío. Mejor día a día. Come. No comas. Con las tentaciones, las dietas largas se condenan. Prueba la nueva Super Delphi. Dieta ultra rápida, en batido o en mousse. Solo 60 calorías, la mitad que otras. Y mucha fibra para engañar el hambre. Menos días, menos tentaciones. Nueva Super Delphi. Al diablo los kilos de más. En los próximos 10 años, nuestra obligación es contribuir en todos los aspectos de la vida a grandes mejoras. Y también mantener y rentabilizar para sus ahorros un gran valor. Obligaciones Cepsa. Con un interés fijo anual en los tres primeros años del 11% y variable el resto. Obligaciones Cepsa. Rentabilidad a lo grande. ¡Qué gente tan de moda! ¡Qué gente tan al día! ¡Esbeltez! La nueva ola. ¡Esbeltez queso de moda! ¡Qué gente tan esbelta! ¡Qué gente tan de moda! Queso ligero en porciones esbeltez, el queso de moda. Es
Persiguiendo el millón de pesetas, nuestro concursante de Barcelona, Francisco, ha llegado casi, casi al medio millón. Aquí ven ustedes la cantidad que tiene ganada hasta el momento, 481.200 pesetas. Ahora mismo ya saben ustedes que vamos a entrar en un momento económicamente muy dulce de nuestro programa y esta cantidad va a sufrir un incremento. De modo que vamos allá, porque es el instante de nuestros temas. Francisco, ¿preparado? Preparado. Vamos allá, primera pregunta. ¿De qué soberano hablamos si lo hacemos de su graciosa majestad? De la reina de Inglaterra. Correcto. ¿Por qué pecado Lucifer fue expulsado del paraíso? Por soberbia. Correcto. ¿Sabría a quién podemos considerar como el primer escéptico? Tirrón. Correcto. Filósofo griego, fundador precisamente del escepticismo. ¿Qué número de la bonaerense calle Corrientes se encuentra a media luz? 348. Corrientes 348, eso dice el tango. Correcto. ¿Qué español fue el descubridor del río Mississippi? ¿Vasco de Gama? No. No sé. ¿Ponce de León? Tampoco. No sé. Hernando de Soto. Aunque los ingleses le dieron un nombre menos agradable, ¿quién era conocida en Francia como la doncella de Orleans? Juana de Arco. Correcto. ¿Qué actor fue un hombre tranquilo? John Wayne. Precisamente, correcto. Si practica el hockey, ¿entre qué tres modalidades puede escoger? Hierba, patines y hielo. Correcto. ¿En qué provincia española se encuentra la comarca de Campo de Dalias? Almería. Correcto. ¿Quién se llevó como souvenir a Francia la patata de América? España, ¿los españoles? No. ¿Caballero francés? No lo sé. Parmentier. ¿En qué palacio vive el presidente de la República Italiana? El Quirinal. Correcto. ¿Qué liviano nombre tiene el estuario del río Tajo en su desembocadura? Mar de la Paja. Correcto. ¿Cómo se llama la pequeña hada que acompaña a Peter Pan? Campanilla. Correcto. ¿En qué país se encuentra el puente sobre el río Kwai? Tailandia. Correcto. ¿Cómo se llama la flor del limonero? Azar. Correcto. ¿En qué localidad murió Francisco de Goya? Burdeos. Correcto. ¿Qué nombre tenía la galera que transportaba al Dux de Venecia cada año el día de su boda simbólica con el mar Adriático? Nombre de la galera. No me acuerdo. Tiraban un anillo al mar, pero no me acuerdo. Te refresco la memoria. Bucentauro. ¿Qué nombre se da a los conjuntos musicales que acompañan a una figura en sus actuaciones o giras? Teloneros. Correcto. ¿Qué escritor le dijo adiós a una cordera en el título de uno de sus cuentos? Leopold Dalas Clarín. En Adiós Cordera, correcto. Según la leyenda, ¿quién fue el fundador de Sevilla? Tartesos. No. ¿Aníbal? No. No sé. Hércules. ¿Qué nombre recibe el peculiar exilio al que eran condenados aquellos griegos cuya ambición podía ser un peligro social? Ostracismo. Correcto. ¿Los habitantes de qué isla tiemblan cuando ruge el Ecla? Islandia. Correcto. ¿De qué color son las turquesas? Azul intenso. Azul turquesa. Azul turquesa. Correcto. ¿En qué constelación se encuentra el bastón de San Jaime? ¿Orión? Correcto. ¿A qué país compraron los norteamericanos las Islas Vírgenes? ¿Puerto Rico? No. ¿España? No. ¿El Reino Unido? Tampoco. ¿Holanda? No. ¿Francia? No. ¿Dinamarca? ¿Con qué nombre bautizó Colón el fuerte que construyó con los restos de la carabela Santa Navidad. María? Navidad. ¿Perdón? Navidad. Correcto. ¿Qué domina un políglota? Varias lenguas. Correcto. ¿En qué año Rusia tuvo su octubre más caliente? 1917. Correcto. ¿Con qué obra Herbert George Wells y Orson Welles asustaron a América? La Guerra de los Mundos. Escrita por uno y radiada por otro. Por otros. ¿Qué nombre reciben los monumentos hechos con una sola piedra y que hace referencia a este hecho? ¿Menhir? No. ¿Cromlech? No. ¿Megalíticos? No. Una sola piedra. ¿Menhir? ¿Cromlech? Monolitos. Ah, monolitos. ¿Cuántos puntos y rayas necesita para escribir en número uno en el sistema Morse? El número uno. ¿Un punto y dos rayas? No. No lo sé. ¿Un punto sí? ¿Un punto y una raya? No. ¿Un punto y tres rayas? No. ¿Un punto y nada más? No. ¿Un punto y cuatro rayas? Sí, señor, correcto. ¿En qué país podemos encontrar a los bávaros? ¿A los bávaros? A los en bávaros. Baviera, en el sí. En el estado de Baviera, República Federal Alemana. Correcto, correcto. ¿Qué país produce el mundialmente conocido licor Calvados? Francia, Normandía, la costa de Normandía. Correcto, muy bien. ¿En qué zarzuela se sabe por el humo dónde está el fuego? ¿La del Manojo de Rosas? No. ¿La Revoltosa? Tampoco. No lo sé. Doña Francisquita. Ay, ¿a qué calle debe dirigir sus cartas si escribe a Sherlock Holmes? A Londres.
¿A qué calle? ¿A qué calle? ¿A qué street? ¿Dónde vivía Sherlock Holmes? Como no sea Downing Street. No. No lo sé. Sherlock Holmes vive en Baker Street. ¿Qué otro nombre recibe la constelación de la Osa Mayor? No lo sé. El carro. ¿A qué se dedican Pepe Gotera y Otilio? Son personajes de TVO. Y se dedican Pepe Gotera y Otilio. Lampistas o fontaneros. Bueno, sí, chapuzas a domicilio. Chapuzas a domicilio. Muy bien. ¿Para qué escritor París era una fiesta? Hemingway. Correcto. ¿Qué dos cartas ha de tener para cantar las 40 jugando al tute? El 10 y el 12. Perdón, sota y caballo. Sota y rey. Caballo y rey. Eso sí, correcto. ¿Qué famoso tranvía cinematográfico era el 922? Un tranvía llamado Eseo. Exactamente, correcto. ¿En qué provincia encontraremos las claras aguas del río Tinto? No son claras, en Huelva. Claro, muy bien. ¿De qué tipo de madera han de ser los toneles que contengan whisky? Sí, roble de Virginia. Correcto, si es de Virginia, mejor. ¿Qué tipo de piel luce si su abrigo es de piel de cordero caracul recién nacido? Astracán. Correcto. ¿Qué canal veneciano puede cruzar? Nos hemos quedado en Venecia. Qué agradable, ¿verdad? Después de hacer un amplio recorrido por muchas cuestiones. No has escrito nunca Sherlock Holmes, por lo que veo. No. Muy bien, pues con el dinero que ha ganado ahora Francisco, no solamente va a poder escribir a Sherlock Holmes, sino ponerle una amplia conferencia telefónica. Aquí está el, yo creo que, excelente resultado. Vamos a ver, 250.000 pesetas por un lado y algo menos en el otro, 245.000. Pero esto sumado y reunido a lo que tenemos aquí a mi espalda, vamos a ver qué total tenemos ahí. Casi el millón de pesetas, 976.200. Un aplauso para don Francisco. ¿Satisfecho, pues, Francisco? Yo creo que sí, ¿no? Bueno. El millón de pesetas está ahí a la vuelta de nada. A la vuelta de nada. A la vuelta, quizá, a la vuelta de esta prueba que ahora mismo vamos a poner a disposición de Francisco Javier y de Margarita. Es un viejo tema ya, un antiguo conocido, un entrañable espacio de nuestro tiempo es oro. ¿De quién hablamos? Y muchísima atención, porque el millón de pesetas está, como quien dice, al caer. Teniendo en cuenta que son 150.000 pesetas, que iremos deduciendo de 10.000 en 10.000, las posibilidades realmente son muchas de que el millón de pesetas sea superado precisamente en esta prueba. Saben ustedes que se trata de adivinar la identidad de un personaje a base de datos que yo iré ofreciendo a Margarita, Francisco, Javier y a Francisco. Este es el juego y vamos a ver en qué acaba. Atención, Margarita. Primer dato. Su padre fue alcalde. Pues a ver si Francisco, con el segundo dato, atacamos. Fue el tercero de 8 hermanos. Vamos a ver, don Francisco Javier. Dato número 3. Se casó a los 18 años. Lo desconozco. Francisco, dato número 4. Fundó un teatro llamado El Globo. ¡Fulminante! Sí, señor. Muy bien, Francisco dio, después de ofrecerle el dato número 4 con la identidad de nuestro personaje. Pues vamos a ver en qué queda todo esto, porque son 120.000 pesetas las que han de subir al marcador. 120.000 pesetas que suben y ahí está el total, 1.096.200 pesetas. En efecto, esto quiere decir que al superar el millón vuelven el próximo programa. Por lo tanto, vamos a brindarles un caluroso y simpático aplauso. ¡Aquí lo tienen! Felicidades, porque Francisco Javier y Margarita han necesitado muy pocos datos para dar con esta identidad.
Pues vamos a ver, después de la alegría y de celebrar que al superar el millón vuelve en el próximo programa, vamos a ver cómo van sus gestiones, porque es muy posible que todavía no hayan dado con nuestro personaje. Vamos a jugar, nos quedan muchísimos datos todavía, no se preocupen. Dato número 5, fue considerado el cisne de su pueblo. Habíamos dicho que había fundado un teatro llamado El Globo, ¿recuerdan? Dato número 6, algunos afirman que él no existió y que realmente era Christopher Marlowe. Dato número 7, fue empresario. Fue autor, fue actor, fue poeta. Dato número 8, pasó momentos muy divertidos con las comadres. Dato número 9, su sueño de una noche de verano es muy conocido. Dato número 10, un mercader de Venecia le debe a él su fama. Yo creo que está claro, ¿no? Bueno, vamos a dar los dos datos que nos faltan aún así. El 11º nos dice que preguntó sobre el ser y el no ser. Y dato número 12, murió el mismo año que Cervantes, precisamente. Pues, aun a sabiendas de que realmente no habrá prácticamente nadie que no haya dado con la identidad del personaje en cuestión, vamos a revivir ese mágico momento en el que Francisco nos decía su nombre. Dato número 4. Fundó un teatro llamado El Globo. Shakespeare. En efecto, señoras y señores, se trataba de él. De uno de los patrimonios dorados de la humanidad, el inmortal William Shakespeare. Y con más de 1 millón de pesetas, exactamente con 1.096.200, hemos llegado al momento en que vamos a plantear a nuestros 3 concursantes de Barcelona las 5 superpreguntas. Porque ya saben ustedes que a partir de hoy las superpreguntas serán 5. Hemos cambiado un poquito el formato de este espacio de Nuestro Tiempo es Oro. En lugar de formular las 3 preguntas seguidas, las iremos formulando poquito a poco. Y los premios, ya ha quedado claro al principio de nuestro espacio de hoy, han variado considerablemente. Ahora mismo, si dan respuesta exacta a las 5 superpreguntas, se pueden llevar 1 millón de pesetas más. Es decir, que si contestan correctamente a las 5, se irán a casa en la noche de hoy con 2.096.200 pesetas. No está nada mal. Pues muy bien, una vez dicho todo esto, que conste que es 1 millón de pesetas lo que ponemos ahora mismo en juego, vamos a recibir las 5 superpreguntas de manos de la feraz Janine, que aquí las trae. Muchas gracias. De nada. Esta es mi copia. Y Janine, evidentemente, irá entregando a los concursantes sus copias a medida que yo vaya dando lectura, de una en una, a las 5 superpreguntas. Por favor, Janine, haz entrega de la primera copia a Francisco Javier y a Margarita. Esta es la primera copia y esta es la primera superpregunta. Atención, el 8 de febrero de 1587 murió un personaje histórico de Escocia. Las circunstancias de su muerte inspiraron una obra de un dramaturgo alemán. ¿En qué ciudad vino al mundo este dramaturgo? Repito la pregunta. El 8 de febrero de 1587 murió un personaje histórico de Escocia. Las circunstancias de su muerte inspiraron una obra de un dramaturgo alemán. ¿En qué ciudad vino al mundo este dramaturgo? De acuerdo. Formulada la pregunta, ponemos en marcha el cronómetro los 3 primeros minutos. Adelante, tiempo. O sea, que María Estuardo, aquí. Marga, aquí. A ver si está. Estuardo con él. El 8 de febrero de 1587. En esa fecha murió un personaje histórico de Escocia. Las circunstancias de dicha muerte inspiraron una obra a un dramaturgo alemán. Lo que queremos saber es en qué ciudad nació ese dramaturgo. 2 minutos 23 segundos, mucho tiempo todavía. Francisco. ¿Qué? Es María Estuardo. Ya lo sé, es María Estuardo. Os recuerdo que solo aceptamos una respuesta. Por favor, que sea la válida. 2 minutos 10 segundos. ¿Por qué no sales, hombre? ¿Por qué no sales?
tenemos todavía un minuto 48 segundos. ¿Paco es? Es María Estuardo, seguro. Sí, es Schiller. ¿Pero en qué ciudad? ¿En qué ciudad? Marbar. Un minuto 33 segundos. Minuto y medio. El nombre de una ciudad. Un minuto 20. Sí, es Schiller y fue en Marbach, 1759. La respuesta es... Marbach. ¡Correcto! Atención, detengamos el tiempo. Todavía les queda un minuto 8 segundos. En efecto, se trata de Marbach, se trataba de Schiller y se trataba de María Estuardo. Han dado los pasos con una corrección y con una fineza exquisitas. Y bien, tienen, por lo tanto, 100.000 pesetas más y dos minutos, que ya ven ustedes, que se han añadido al tiempo de que disponían. Llega el momento, pues, de formular, atención, la segunda superpregunta. Atención, pues, esta es la segunda superpregunta. Schiller murió en Weimar y cerca de esta capital existió un campo de concentración nazi que fue liberado el 11 de abril de 1945. La pregunta es, ¿de qué nación eran las tropas que liberaron este campo? Repito la segunda superpregunta. Schiller murió en Weimar y cerca de esta capital existió un campo de concentración nazi que fue liberado el 11 de abril de 1945. ¿De qué nación eran las tropas que liberaron este campo? ¡Tiempo! Al final, ya lo encontrarás allí. Y tú buscas campo y concentras. Cuando ve, mira Weimar y ves el empuje, las flechas, ya lo verás. Hemos vuelto a los tres minutos. Quedan dos minutos, 54, 53 segundos. Partiendo de Schiller, sabiendo que murió en Weimar, queremos saber la nacionalidad de unas tropas que liberaron un campo de concentración nazi que existía cerca de Weimar. Eso ocurrió el 11 de abril del 45. Dos minutos, 10 segundos. Un minuto 50 segundos. Contra la guerra. No. Está bien mal aquí. Un minuto 40 segundos. Un minuto y medio. No, no, nada. Minuto 20. ¿Qué? ¿Nada? Un minuto 10. Hacia el minuto ahora mismo. Quedan segundos, muchos, pero segundos. 50. ¿Dónde está el otro? No, estas vigilancias. 40 segundos. Bueno, da igual, ¿no? ¿Qué pasa? Lo veis difícil, ¿no? No son las tropas, no son las tropas. No, nos acercamos al medio minuto. ¿Lo veis difícil, Paco? No. Medio minuto. No. 20 segundos. Las tropas soviéticas. ¿Es la respuesta que me das? Pues no, fueron las tropas estadounidenses. Bueno, una de las dos, Alemania estaba al este. Bueno, era una opción, en todo caso. Correcto, vamos a comprobar porque ese es nuestro gusto y eso es la costumbre, además, en nuestro tiempo es oro. Vamos a comprobar que la respuesta, en efecto, estaba aquí en estos libros y enciclopedias. Como ya sabemos que Schiller murió en Weimar,
Debemos averiguar qué campo de concentración existió cerca de esa localidad, precisamente. Janine ya ha encontrado el vocablo Weimar, vamos a consultar. Weimar, ciudad del distrito de Erfurt. Muy bien, un poquito más abajo podemos leer lo siguiente. En la colina de Eters, uno de los más siniestros campos de concentración, Buchenwald. Por lo tanto, se trata del campo de concentración de Buchenwald. Lo que necesitamos saber como respuesta es de qué nación eran las tropas que liberaron el campo de Buchenwald. Buscando ese vocablo está Janine y ahí seguramente encontraremos la solución. Muchas gracias, Janine. Vamos a consultar. Buchenwald, campo de concentración nazi, establecido en 1934 cerca de Weimar, cosa que ya sabíamos, en el que se hallaron al ser capturado por las tropas norteamericanas el 11 de abril de 1945. Muy bien, esa es la fecha, coincide, por lo tanto, la respuesta es Estados Unidos. Atención, queridos amigos, vamos, Janine, por favor, vamos a hacer un recuento, ¿os parece bien? Venid aquí, porque hoy tenemos gratas noticias para nuestros concursantes de Barcelona. Han superado el millón de pesetas y además han dado contestación, respuesta a una super pregunta. Había un millón de pesetas ahí en juego. Qué lástima que no lo hayan podido conseguir en la noche de hoy, pero a lo mejor lo pueden conseguir en el próximo programa. Esperemos que sí. No el millón de acumulación, sino el millón de las cinco super preguntas. Bien, ¿alguna impresión en especial, amigo Francisco? Estaba seguro que eran los rusos los que habían liberado. Estaba seguro campo. De que eran los rusos. Sabía que eran unos u otros, claro, pero como Weimar está más bien al este, pensé, serán los soviéticos. Bueno. Una vez aclarado este punto, ¿cuál ha sido vuestra experiencia en nuestro bien, programa? Muy bien. O sea, ¿habéis estado a gusto? Sí, bien, tranquilos. Sí, pues el próximo programa os esperamos también. Antes, no obstante, vamos a fijarnos en el marcador. Quizá Francisco Javier, que en fin, lo tiene más a la vista, me puede dar la cantidad total. ¿Qué te parece? Me resulta un poco difícil, de todas formas, ahora puedo. Sí, ahora lo ves bien, sí. 1.196.200 pesetas. Es eso, exactamente. Esa es la cantidad que han conseguido. 1.196.200 pesetas. Y este aplauso, naturalmente que sí. Muy bien, queridos amigos. Pues con esta alegría que supone entregarles 1.196.200 pesetas, les esperamos el próximo programa. Ya ven ustedes que tenemos un auténtico héroe como concursante y si quieren continuar siendo testigos de sus peripecias en nuestro concurso, pues acudan el próximo martes al Tiempo es Oro. Nosotros les esperamos. Hasta entonces, muy buenas noches y un aplauso final, claro que sí.